conectar sus mejores golpes para finalizar este primer durísimo. Esta noche pesando 58-800, su nombre, Junriel Casimiro. Tres perdidas y un solo empate. Es Armando Santo. Protect yourself at all times. Protégese todo el tiempo. Good luck, buena suerte. Una gran rivalidad que ha sido entre mexicanos, filipinos. Esperemos que aquí pues no sea la excepción. Mucha experiencia de estudio. Utilizando un poquito el llaveo. Buena y izquierda derecha por parte del filipino que, oiga, comenzó con todo, dando golpes ahí. No, se defiende hasta el momento el boxeador Armando Santos, que va a tener que a meter el acelerador. Ay, lo puso mal. Hemos visto que descuidaba a su guardia, ahora le hemos visto que está bien cerrado y sigue bloqueando sus golpes fuertes de Casimiro. Cara de su rival. Ahí los dos en el centro. Mira qué golpes tira ahí ese gancho a la cara. Uy, bueno, no, pero ahí de mano izquierda y salió como un torbellino enfrente de Armando Santos, pero vamos que y sigue lanzándolos. El upper también lo está conectando. Ahí es como remata con la derecha. Otra vez, lo que trae Casimiro es que tiene una seguidilla de 8 tiros. Recuerden que si gana esta pelea, pues es, va por el título. Contra el campeón es más Ruen Rum. Es este, pues tiene lo suyo, ya lo manda para atrás con estos volados de mano izquierda. El cuerpo sigue conectando con los Santos. Sí, por eso está tratando ahí de conectar sus mejores golpes para finalizar este primer asalto. ¡Durísimo el mentón de su rival! ¡No manda la lona! Sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y sorprendido Santos, lo sacó la campana. Automáticamente es un round 10-8 para la esquina roja donde está Junriel Casimiro. Salió decidido, salió a tambor batiente. ¿Cómo se descuidó, la verdad? El mexicano que permitió ese izquierdazo a la cara de su rival. Aquí lo vamos a ver, Daniel Ponce de León. La mano derecha volada. Hemos sorprendido ya para acabarse el round. Sonó la campana al mismo tiempo. Lo conectó y... Pero vamos a ver el segundo asalto y vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo, ópera a la cara, gol. ¡Ay! ¡Saladora Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, sí, pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades, la cobra Santos. No, ya acabó la pelea, sí, muy, muy mal. Este filipino se ve que tiene dinamita en sus nudillos. Pues ahora se ganó. Vamos a ver la recuperación por parte de Santos. Aquí el filipino comienza con ganchos abajo. Ópera a la cara. ¡Gol! ¡Saladora Santos! Yo pienso que se acabó la pelea, Samuel. Samuel, sí, pienso que ya no se va a recuperar. Está con muchas dificultades. La cobra Santos. No, ya acabó la pelea, sí. Muy, muy mal. Segundos del segundo round. Vencedor, Junriel Casimiro.